Tenemos la fortuna de compartir un tiempo aquí con el profesor Bastos, que viene a impartir un curso a la UFM sobre libertad y religión. Y eh, pues eh, le estamos haciendo una serie de preguntas y que son muy interesantes y eh, obteniendo todo su conocimiento. Eh, profesor Bastos, ¿qué diría usted que aporta o puede aportar las ideas religiosas para la limitación del poder político, para eh, pues intentar evitar que se incremente la intervención continua de los ámbitos del Estado en la sociedad? Bien, primero muchas gracias por la amabilidad en, en, en la invitación por parte de esta universidad. Pero la religión lo que crea es una moral autónoma, autónoma que depende pues, de los principios de esa religión. Es una moral que es independiente de la del Estado. Por lo tanto, en muchos aspectos, frena o limita la intervención del, del, del Estado y le impide hacer literalmente digamos, lo que quiera. Empecemos en debates éticos. Recuerdo que su hermano una vez habló de, en una conferencia, habló de, de un... El plan de Stalin. Del... Sí, de un plan de un, de un científico ruso, unos tipos de Stalin, Stalin o de Lenin, creo que de Stalin, pero quería digamos, aplicar los principios para acabar con la religión, quería demostrar el materialismo, entonces quería hacer cruzar unas... Gustar un ser humano como un chimpancé con gorila, no me acuerdo algo así, para crear una especie de, de hombre nuevo o una, una clase nueva de, sol, de, de soldados medio humanos, medio gorilas. Es una idea, no, 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 no triunfó. Pero claro, esa idea la planteamos desde hoy, a muchos de nosotros no nos gusta. E non, pois porque non vou así de diría algo científico, podemos hacer ese tipo de o, o experimentos de clonación ou de cruces ou de o de o, o que se llaman quimeras, de cruces de, de, anima, de humanos con outro tipo de animales ou de animales entre si, sí, podemos a nosotros, outro. Eso non é porque non nos gusta, precisamente no por unha cuestión religiosa. Mm. Ah, pues, de sí. hecho, los pueblos de nuestra religión hacen a, algunas cosas o intentan hacer cosas de, de este tipo de cosas. Entonces, ahí es un freno. Mm. Un freno a, a, a los experimentos que puede hacer el, el Estado. O la religión le dice: mira, determinados crímenes de Estado, o que hubo unas guerras así, están mal, están mal moralmente, porque pues está bien, el Estado quiere hacer tal cosa, porque qué importa la vida de unos cuantos? Ya pues importa porque cada vida humana vale y cada vida humana es importante y no se puede sacrificar vidas humanas por el bien de, de, algún, de algún ente ideal. ¿No? De hecho, por ejemplo, frena el poder del Estado. A, a los eh, pensadores o a los teólogos, por ejemplo, no le gustaba mucho la idea de la razón de Estado, la idea de Botero de que había una moral diferente para aplicar a los que estaban en puestos políticos que la que sería para el resto de seres humanos. ¿Y se pusieron? ¿Y se pusieron? ¿Se pusieron? Donde Estado dice que en nombre del Estado puede hacer determinados crímenes o puede hacer determinadas cosas por, el, por la salud del Estado, ¿no? La salud del Estado es la la salvación del Estado, es, de la salud del Estado es el máximo bien, una cosa así, pues claro. No, no, señor, usted no puede hacer cosas, hay cosas que no puede. Puede sacrificar la vida de unas personas, o sacrificar la libertad de unas personas, o los bienes de una persona, pues en nombre de, de un ideal, porque supuestamente ese Estado tiene una razón distinta y superior, que no la ve yo en, en ninguna parte. Pero esa es la idea, la Iglesia dice no, la Iglesia o cualquier religión, normalmente le dicen no, no eso no lo puede hacer. Por eso normalmente, porque la Iglesia también tiene interés, las iglesias en general, la religión tiene interés en la educación, pues claro también le plantea un modelo educativo distinto al que el Estado quiere poner. Por eso, una de las primeras cosas que hacen los nuevos estados modernos en, en Westfalia es, primero, crear iglesias nacionales para hacerse así con el control de la, de la religión después. Perdón, de la religión, de la educación después, porque eran las iglesias las que controlaban la educación. El, el principio de quius regio religio, el hecho de que entonces se plantea que la soberanía indica que también el príncipe o el rey va a ser el que determine cuál es la religión de su propio Estado, pues aparece indicar que la religión previamente era un contrapoder. El contrapoder, y lo que intentan en todas partes es, es, es limitarla, o, o primero... De evaluarla, porque en muchos sistemas educativos la iglesia es como, es como muy. o está aparte, se considera que una cosa no digna de enseñar, opinable, y otras asignaturas, en cambio, sí que, que también son tan discutibles, es hay que, hay, son discutibles, muchas asignaturas. No la asignatura, del contenido. Por lo menos, yo leo algunos libros de texto, y digo, este texto para mí no es correcto, pero. Parece que, se, parece que enseñar eso, digamos, por la brava, que, que hay que aprenderlo y repetirlo en un examen de, de BAU de selectivo o así, está bien. En cambio, si la religión, que ya de naturaleza, bueno, se entiende que es una cosa opinable, que es una cosa fruto de una creencia, eso está mal, ¿no? Que tiene que ser apartado. En cambio, te repito, los valores del Estado tienen que ser in, in, introducidos por la brava. ¿Y por qué? Esa es la cuestión. Entonces, digamos... Pero claro, el Estado quiere imponer sus valores, entonces lo que intenta es, digamos, eh, literalmente pues, denigrar o criticar o cosas por el estilo, porque eso no es científico, no es racional, son cuentos de vieja, el es el tratamiento que hay. Repito, como muchas ideas políticas que se defienden <laughs> en el discurso oficial, ¿eh? también se le puede aplicar ese esquema, pero esas no, esas son correctas, hay que aprenderlas por la fuerza. Pero claro, pero le plantean una, una contra moral, le plantean un contra poder, le plantean una contra educación, está diciendo que esos valores que está diciendo pues se contradicen con otros, ¿no? <coughs> Claro, sí, en ese sentido representa un freno importante. No, un freno, sí, un freno porque la, no, la, las mentes de las personas tienen un freno moral, pero lo siguen teniendo. ¿eh? Porque aunque nuestras sociedades son laicas, etcétera cada, o cada vez lo son más, aunque se conserva el eco de los viejos valores religiosos, de hecho lo que rige, los valores que rigen nuestra moral siguen siendo en el 90% cristiano. Eh. Aunque sea una versión, una versión secularizada. Efectivamente. Mm. Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por, eh, por estar aquí, acompañarnos y pues, enseñarnos tantas cosas. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad.